Oye, soy Abel Portilla, he venido de Cantabria, de Pedreña, de un pueblo, vivo en un pueblo pequeño. Y entonces la gente que vivimos en un pueblo, pues tenemos mucha más conexión con la gente de los pueblos, nos arrimamos más a los pueblos que a las ciudades grandes. Y estuve el año pasado, conocí aquí a Fidel, no, a Ismael, que es uno de los organizadores, y me gustó. Y entonces este año me llamó para ver si le cedía unas campanas para poder tocarlas. Y dije, va, pues si no estoy muy liado, pues puedo ir allí a fundir una campana, que yo creo que el fuego tiene algo de misterio, o sea, tocar las campanas está bien, pero a la inmensa mayoría el fuego nos gusta y nos atrae. ¿Por qué he venido? Porque he visto gente con medios bastante precarios que están haciendo cosas y eso es importante. ¿Tú qué te consideras? ¿Maestro campanero? No, aquí en la vida yo creo que estamos en un proceso, la vida de las personas es muy corta y es un proceso de aprendizaje y sobre todo en los oficios. Estás aprendiendo toda la vida. O sea, los maestros los consideraba en siglos de oro, o sea, en épocas muy doradas, que la vida iba mucho más despacio y todo. Hoy en día estamos en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, tú llevas unas pocas campanas a cuestas, ¿no? Pues la verdad que sí, porque el negocio este es familiar y de muy pequeño ya empezaba y así un día haciendo cálculos he tenido épocas que hacía 200 al año y así yo creo que unas 3.500 o 4.000 campanas, que son muchas. Y lo bueno es que están esparcidas por todo el mundo, desde países de África que no sé ni dónde están. Hasta ahora estoy haciendo 10 para un niño de Mónaco. Esto quiere decir que las campanas son universales y el oficio de las campanas es europeo. Por ejemplo, en América no existen, tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Todas las importan de Europa, las campanas. O sea que tú, yo supongo que este oficio te viene de familia, ¿no? Sí. En el caso mío aprendí de mi abuelo, que era fundidor de campanas. En el tiempo de él no tenían un taller fijo, sino que eran campaneros itinerantes, que se iban de pueblo en pueblo a fundir las campanas. Que yo creo que para hace 70, 80 años tenía que ser muy bonito el ir a conocer gente. Se iban por San Blas y volvían ya en el otoño. Los inviernos no trabajaban y yo creo también que era gente muy considerada y que eran vividores de este tiempo. O sea, que tu familia eran nómadas de algún tipo. Totalmente, de acuerdo. Y yo creo que era por eso estas profesiones, aparte de campanas, yo creo que tenían la posibilidad de aprender mucho de la sabiduría popular, al estar rodeado de gente de otros sitios, porque hoy venir a Castilla, pues más o menos es fácil, pero en aquel tiempo sé que marchaban, solía ir el padre con un hijo o dos. Y el resto de la familia se quedaba en Santander con las vacas. Y salir a Castilla o a Andalucía o a Extremadura en caballo, pues tenía que ser una aventura muy grande. Ayer te escuchaba que una de las cosas que más te gustan de este oficio tuyo que has elegido, bueno, o que te ha elegido, yo no sé si te Sí. has elegido tú, te ha elegido el oficio, ¿tú qué Yo creo que crees? te elige siempre, igual que las mujeres te eligen ellas a ti, más que tú a ellas. Aparte de este oficio que te ha elegido, una de las partes más gratificantes es al fin y al cabo las personas con las que te puedes relacionar con este oficio, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es importante. ¿Y qué te queda de esa gente? Joder, pues vivencias y cosas que me han enseñado. Conocí a Anchón Aguirre en San Sebastián, que era un antropólogo muy bueno. Joder, y me he dedicado pues a viajar a ver fundiciones con él por toda Europa. Y luego, por otro lado, aparte de los curas, trato con escultores y con gente, o sea, gente que es bastante sensible a la vida, a la naturaleza, a la palabra y el dinero casi es secundario para ellos. Entonces, este es el sistema de la cera perdida, que en los oficios se va perdiendo, pero siempre ha perdurado en los campaneros, porque la iglesia siempre ha renovado campanas. Oye, a ti te da de comer la iglesia porque Sí. básicamente la iglesia es la que te hace encargos, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero tú eres religioso? Joder, a mi manera, yo creo que todo el mundo tenemos algo y todo el mundo nos tenemos que morir. Joder, y la vida no tendría sentido si no pensarías en algo más o sea, un poco más de lo espiritual.
a eso vamos a entrar precisamente, a la gente sensible, a los artesanos, a los oficios que se van perdiendo, sí, ¿no? Porque son oficios que antiguamente estaba el taller de artesanos, sí, entraban los aprendices, sí, y estaban pegados a, sí, él, y era como aprendían, ¿no? Sí. Hoy en día hay FPs, sí, y después básicamente te dan un cursito, sí, ¿no? 8 horas por la mañana, sí, o 6 horas. ¿Cómo ves tú? ¿Se están perdiendo los oficios? A ver, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, otras cosas no las tengo, como te decía antes, estoy aprendiendo, sé lo que sé, pero en eso lo tengo claro. Hay un problema que es el siguiente, y lo tengo clarísimo, que a una persona, un fracasado escolar, no le puedes mandar a un oficio. El oficio tiene que ser vocacional, porque puede salir entre mil uno, pero yo creo que eso no es el plan. Es ver a un niño que dibuje bien, o que tiene trazos con las manos, o que tiene formas, llevarle, o sea, procurar. Pero luego está el otro tema, que es el artesano imprime carácter y rectitud. O sea, si dice esto no se toca, no se toca. Y si esto no se hace, no se hace. Entonces los profesores ahora tienen que ser light. O sea, y yo creo que un profesor no diferencia una madera. Yo con los conocimientos míos, joder, he aprendido a diferenciar el roble del castaño o del haya, o saber un poco de todo. Y el profesor le pones aquí un mueble de roble y un mueble de estos de una baquelita, de estos que les brillan mucho, chapeado, y la mayoría de ellos no lo diferencia. Entonces, si tú no has tenido, si has tenido una escuela solo de que has sacado un título o un, joder, no sirve para enseñar. Tienes que diferenciar lo que es roble de lo que es bueno, de lo que es malo. Y luego, ser muy recto. O sea, la rectitud en los oficios es tajante. O sea, es por encima del que enseña, y si te dice no, es no. Que hay veces que es desagradable. Entonces la gente empieza a coger personalidad, y personalidad quiere decir que las cosas no las puedes adulterar, o sea, que las cosas se tienen que hacer así y no por el atajo. Yo lo veía anoche, tengo ya 58 años, casi los veía como hijos míos, ¿no sabes? Tener fans, ¿no sabes? Es la madre que lo parió, o sea, tener gente que les guste tu sistema y que les diga, y que escuchen, no sé si te darías cuenta, que me escuchaban y me hacían preguntas buenas, y el niño me hacía preguntas, o sea, entraron como en un trance que yo vi que aquello funcionaba. Que eso es muy difícil hoy, o sea, que haya una conexión, porque no había guión, te diste cuenta que ni había guión y podíamos hablar de cualquier tema, que aquello estaba abierto, y a la vez que yo estaría todavía en línea con ellos, o sea, en conexión con ellos, con la diferencia de edad. ¿Se ha dejado de escuchar en este país a los mayores? Yo creo que sí, totalmente. La experiencia se ha perdido de las cosas. No sé si serán culpa de los mayores que consienten todo. Yo ahora en la generación mía me doy cuenta, cuando voy a hacer sur o windsur, que hay una serie de padres, de que solo quieren hijos figura. O sea, que sean los mejores en sur, los mejores cogiendo golas, los mejores jugando al gol. O sea, no quieren más que figuras. No sé si es mediáticamente la televisión que saca una serie de señores o de gente que en el deporte han sido muy buenos y viven muy bien, que ahora la inmensa les importa padres, abuelos, solo quieren deportistas y de élite. O sea, España yo veo que ahora es un país de que quiere resolver los problemas muy rápidamente a través del deporte. Es una de las vías que veo. O sea, tú dices, oficios, fuera. Deporte, 100%. Y los padres, pues de la generación mía, veo que con los hijos están todo el día y dale, y dale, y dale, a ver si salen algo. Y yo creo que eso es una frustración muy grande para los niños y para los padres, aun saliendo buenos, porque no es un tipo de vida natural. El niño tiene que jugar, estar con los amigos y la vida que ha existido siempre. Y pensar por sí mismo. Y ahí está, es otra cosa. Yo no me atrevo, no he llegado a tanto pensar por sí mismo. Y cuando primero lo hagan, mejor. Oye, tú vives en un pueblito, vives en un pueblo, sí, sí, pequeño, ¿no? Pequeño, sí. Aquí en Castilla los pueblos se están despoblando. Yo no sé en Cantabria si tenéis el mismo problema que se está... No, porque el tema mío es que vivo pegado al mar y, joder, yo ahora la moda está ir a la playa. Y la gente, si se pone, o sea, allí es todo lo contrario. Se masifica. ¿Qué hago yo? Pues me voy retraqueando para atrás. Ahora tengo otra casa en otro sitio que hay porque las invasiones es por la moda, o sea, se cargan los sitios, o sea, vivía en un pueblo muy bonito y se la han cargado, no sé si los constructores, los alcaldes, yo creo más los alcaldes que los constructores, que lo mismo, los alcaldes dan pie. Y el problema que tienen potestad o poder
para dejar construir lo que ellos quieran. Y eso yo creo que es un peligro que se ha sufrido España. España ha pegado un cambio de la madre que lo, a cuenta de que alcalde puede ser cualquiera y tiene un poder grandísimo para dejar edificar donde él quiera. A mí me da la impresión que esto que dices tú es la cultura de del quererlo todo para allá, ¿no? El pelotazo que es... Quiero, total. Pero eso lo podemos llevar a cualquier cosa, ¿no? Quiero ser campanero y lo quiero ser ya. Como niños pequeños. Oye, y cuando ves un grupo como este, como aquel Artín, que se juntan 300, 400 personas y dicen... Vale, no nos gusta precisamente esto, la infantilización, el todo para allá, queremos recuperar lo que teníamos y es más, queremos abandonar las ciudades e irnos a recuperar los pueblos. ¿A ti qué te parece? Joder, buenas ideas. Lo que pasa es que todo eso conlleva mucho sacrificio. O sea, una cosa es una noche de verano, una novia de verano, y otra cosa es tener cultura para el aguante ese. O sea, tener cultura no, tener cabeza, que yo creo que se necesita mucha cabeza para aguantar ese tipo de vida. No cabeza, ser sufridores, es la palabra. Y joder, a mí me parece una idea muy buena. ¿Por qué? Porque mejor que ahora no lo van a tener nunca. Porque está muy fácil. ¿Muy fácil en qué sentido ahora? ¿En qué sentido? Pues que te puedes hacer con una propiedad que si te pondrías a hacerla económicamente en dos o tres generaciones, no te podrías hacer ello económicamente y sin embargo tienes opción a alquiler, tienes opción a comprarlo, tienes opción a... ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría no quiere volver a los orígenes donde nacieron. Una de las causas, porque en su día se les inculcó la cultura que ser moderno era vivir en una ciudad o trabajar, eso que hablábamos de antes, 8 horas en una empresa, con lo cual en un banco tenías una jubilación y tenías una serie de bienestar, pero tu vida espiritual o tu vida interior yo creo que es nada. Yo voy a alguna ciudad de vez en cuando y a ti te pasa y ves la gente mayor en Burgos mismos, que vayas con el palo en la mano en los parques ahí y están desplazados, o sea, y van a terminar, pues no es mucho contar, igual pues en un asilo de estos, mientras que ellos en los pueblos serían dueños y señores y siempre serían el hijo de no sé quién o el hermano de... Y en las ciudades son... la gente no interesa. La gente mayor yo creo que no interesa. Han sido arrancados de los pueblos. Ahí está, arrancados pero de mala manera. Oye, ¿qué es lo que más orgullo te da a ti de tu oficio? ¿De mi oficio qué orgullo me da más? Los dos extremos, de haber hecho campanas para el rey de España o haber estado con el Pablo este... El misionero, que dejar toda una familia y dejarlo todo para ir a ayudar a los demás, hay que quitarse la gorra con ellos, con ese hombre, en este caso. Sí, cuando te decía que lo más orgulloso está es porque anoche te escuché decir que este oficio tuyo es muy duro, muy jodido, pero que ennoblece. Yo creo que sí, y creo, pues es por la filosofía de la rectitud y de las cosas. A mí ya, bueno, a mí no, ya no hablo ya a mí, a un artesano, no le doblega a nadie, ni una moda, ni un estilo de vida, ni un cuentacuentos, ni uno que le venga... Joder, tiene las ideas claras. O sea, dice, es así y no le tumba a nadie. Y eso es orgullo de persona. Mientras que veo a la gente de las vacas, a los agricultores, por decir, joder, todo el día quejándose, que no nos dan ayudas, o sea... Y eso yo creo que perjudica al artesano o a la sociedad que imprime, porque vas dando pena. Yo creo que el artesano, por muy jodido que esté, tienes que tirar para adelante y con lo que tiene. Y hasta donde llegues. Tengo un amiguete, Jeromo, que dice que en determinado momento los campesinos de este país se escondieron debajo sus boinas porque les daba vergüenza mostrarse como es, les hicieron creer que eran una mierda, una historia. Sí. ¿Tú crees que ha pasado eso también en los pueblos, incluso con los artes? No, y con los campanas y con todo. O sea, yo es que lo veo a diario. Que la gente no está orgullosa de lo que hace. De nada. He ido alguna vez a ferias de artesanía y alguna vez me invitaron a tener... Joder, y me da pena como todo es clónico. Costurita en el medio, moldes y de ahí saquen miles. Y lo venden por artesanía. Pero ya no te hablo de sudamericanos, aborígenes, indios... o sea, total, que la gente no tiene el orgullo, no tiene la fuerza de cobrar caro para hacerlo bien. Prefiere cobrar barato y hacerlo mal. La otra culpa, que igual eso lo demanda también la sociedad, pero yo creo que el artesano tiene que estar por encima de todo eso, porque el camino, o sea, la labor que desempeña es muy importante.
Una cosa, ¿dónde se cogen mejores olas? ¿En el Cantábrico o en la costa marroquí? No, bueno, todo tiene su tiempo. En Cantabria es septiembre, que es cuando las olas, ya sabes, que vienen de muy lejos. O sea, se forman unas borrascas y cuando son como las olas de la campana, o sea, las ondas de la campana. Van rodando y cuanto más kilómetros ruedan, más se van formando. Y entonces, en Marruecos lo bueno que tiene es que el agua está más caliente, que hay más pureza, que te caes al agua y ves peces, ves vida. Y en el Cantábrico lo mismo, hemos arrasado con todo lo que había. O sea, que el mar es ya, los animalitos o los peces ya casi ni existen, no los ves. Y Marruecos tiene el encanto de Marruecos, o sea, que las atardeceres en Marruecos y por la mañana cuando tocan los mineretes, joder, te ponen los pelos de punta. Oye, Marruecos, para quien vaya de turista, probablemente vea mucha miseria, ¿no? Pero si te mezclas con ellos... Es todo lo contrario. Pero eso es lo mismo. Estamos ahora aquí y hay gente que ve bichitos, hormigas, yo ahora aquí no veo nada. Pero el que quiere ver, no sabes, velo. Y en Marruecos hay que ir con los ojos muy abiertos para ver lo que dices tú. Las bondades, como su religión les ha inculcado que hay que atender al prójimo y darle de comer y darle, porque las religiones todas son muy, tienen unos principios muy parecidos y allí son practicantes de ellas. Ahí son practicantes. Y aparte queda cierta cultura campesina, ¿no? Sí, sí, rural o medieval casi. Yo en la época medieval no he vivido, pero a mí me transporta, joder, yo comer un tomate en Marruecos es la gloria bendita, no sé cómo lo harán y la fruta que comes allí o la cerámica que hay, cómo lo hacen. O sea, no tienen afán de producción máxima ni... Y aparte hay una cosa que no sé si te habrás dado cuenta, que los marroquíes saben un poquito de todo, saben un poquito de mecánica, saben un poquito de esto. Aquí somos inútiles de todo. Pero ¿sabes por qué es eso? Me he dado cuenta perfectamente. Porque cuando está el padre reparando la moto, allí tiene muchas motos, está toda la familia allí en el ajo. El taller le tiene, tú mañana tienes un taller, le tienes que ir a 20 kilómetros o a 30. Allí viven arriba y el taller le tienen abajo. O sea que pueden estar todo el día en casa y cuando les da la inspiración o cuando quieren, lo tienen pegado todo acá. O sea que la cultura está como aquí antiguamente, ya que la gente vivía arriba y las vacas abajo. O sea que tenían, que eso es una ventaja muy grande, el no tener que coger el coche y no tener que hacer una hora de qué es lo que nos pasa a la mayoría. Pero bueno, hay que ir a Marruecos, aprender de Marruecos, hay que estar en España o venir aquí y aprender de esta gente, que en el fondo yo creo que necesitamos también cariño, porque yo hago campanas y soy muy bueno, pero de vez en cuando me gusta que me motiven y que me traten bien. Y yo eso lo he experimentado aquí, que aquí me han tratado muy bien. Ya no te digo bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, a ver, bien. Ha sido un placer charlar contigo.